Saludos cordiales. Este es el Palacio de Deportes de Granada, el escenario de la segunda prueba puntuable para la Copa del Mundo por equipos. Una competición modificada, renovada esta temporada, con cuatro pruebas puntuables. Participación española, como ven. A la derecha de sus imágenes está Javier Menéndez, el mejor tirador de florete español en estos momentos. España se cruzó en estos cuartos de final que estamos viendo con el equipo ucraniano, un equipo que vino sin su gran estrella, sin Golubinsky, y también sin sus dos tiradores más conocidos, Brit Galov y Krogliak, los mejor clasificados en el ranking FIE. Un equipo muy desconocido, el ucraniano, precisamente el hombre que ha aparecido este año en la Copa del Mundo individual. Es ese tirador que se está enfrentando a Javier Menéndez. Se trata de Oleg Masiechuk, que finalizó en la posición número 60 en el Campeonato del Mundo disputado en Seúl. Poco más se sabe de este equipo B ucraniano que se cruzó con España en esta prueba puntuable, como decíamos. La segunda de las cuatro que componen el calendario internacional de esta Copa del Mundo por equipos. Estuvo sensacional Javier Menéndez, como tendremos oportunidad de ver a lo largo de este amplio resumen que le vamos a ofrecer de esta competición. 40-42, ahí tienen el marcador. Javier Menéndez, que cogió este relevo con un tocado en contra, pero que poco a poco fue remontando con una esgrima excepcional. Tiró muchísimo Javier Menéndez en esta prueba de Granada. 42-41. Un tocado arriba para España, que también tuvo un cúmulo de desgracias antes de venir a esta competición, porque se lesionaron los otros tres componentes del equipo habitual español. Juan Francisco José Guerra, Javier García Delgado y Crespo. Por lo tanto, España tan solo acudió con este hombre, con Javier Menéndez, como el hombre habitual del equipo A. Y el resto, pues, era el equipo B. Los veremos posteriormente tirar a Querubino, a Acevedo y a Díaz Regañón. Ahí los tenemos con Javier Villapalos, con el capitán de España, animando a Javier Menéndez. 43-41. A tan solo dos tocados de luchar por las medallas España. Recuerden que se tira en la competición por equipos al mejor de 45 tocados. Dio en blanco no válido la respuesta. Ahora sí, tocado para Menéndez, el tocado número 44. Esos son los ánimos de Marco Querubino. No llegó en ese fondo Menéndez. Y ahí sí, ahí le dejó la línea puesta y España consigue ese tocado 45 que le hace luchar por las medallas. Y luchó por meterse en la final nada menos que frente a Italia. Italia, que vino tampoco vino con el equipo A, pues no estuvieron ni Sansón, ni Chenaro, ni Crosta, el equipo que consiguió la medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de Sídney. Pero de todas formas, el equipo italiano es terrible. Venga quien venga, tiene un nivel altísimo Italia. En florete, aquí a Granada vino pues con Gabriele Magni, con Lorenzo Mammi, con Marco Ramacci y con Simone Banni. Vamos a ver de esta lucha por meterse en la final de dos, pues los tres últimos relevos. Ha empezado este séptimo relevo con un 30-29 favorable a Italia, un tocado arriba. Estamos viendo
a Pablo Acevedo, ese hombre que ven al fondo, a la derecha de sus imágenes, por España y por Italia, a Simone Vanni, un hombre que ocupa el puesto 50 en el ranking FIE y es el décimo tirador de Italia en su ranking nacional. Tiene tan solo 22 años, tirador muy joven, el más joven de los que vinieron aquí a Granada. ¿Estás listo? 32-31, sigue un tocado por debajo España. Ahí viene ese juego de distancia. No. Je regarde la lame, je n'ai pas vu d'accent. C'est mon faute, excuse-moi. Le ha pedido disculpas el colegiado portugués, a Vanni, porque no vio encendida la luz. Entonces no pudo darle el tocado, no vio quién tenía la prioridad en el ataque. Recuerden que es Florete y tiene la prioridad el tirador que coja ese ataque. Si se enciende una sola luz, no hay problema. Contraataque trocur, continuación a todos. Tocado ahora para Acevedo. 32-33, España sigue un tocado por debajo. No dio en el blanco válido el ataque del italiano después de esas esquivas de Acevedo. Ahí vemos que se queja Javi Bellapalos. Dice que Vanni había ocultado el blanco con el brazo, por eso dio en blanco no válido el ataque del español de Acevedo. Sigue las cosas igual, 33-32 para Italia. El contraataque de Acevedo encontró blanco en esta ocasión. Atención, empate a 33. Pero ahora ese ataque con toma de hierro del italiano sí encontró ese peto, esa chaquetilla gris clarita que determina el blanco válido en el florete. 34-33, un tocado arriba, Italia. Recuerden que estamos viendo el séptimo relevo de esta lucha para meterse en la final de la Copa del Mundo por equipos que se ha disputado en Granada. Nuevo tocado de Vanni, finaliza este relevo, 35-33. Ahí vemos las quejas de Acevedo dando el relevo, el testigo a ese hombre, a Querubino, a Marco Querubino, que es quien va a efectuar el penúltimo relevo de España. 37-33. Italia que se va en el marcador. Ahí vemos las fintas de Querubino. Y ahora sí que le tocó, le encontró, le sorprendió. Tocado número 34 para España. Mira la actitud de Ramachi, que es el tirador que está tirando ahora para Italia. Hasta la defensiva, dejando toda la iniciativa a Querubino. 37-34. Es la mayor diferencia que ha tenido Italia en esta final de cuatro. Son las semifinales, la posibilidad de que España accediera por primera vez en la historia a una final por equipos en florete. Ahí le tocó. Le había tocado el italiano, pero la prioridad la tenía Querubino, que dio un blanco no válido. Premio batimento. Batimento. Batimento, dice el colegiado. Sigue las cosas igual. Ya
Attack non normalan. Vade tu. Pre. Querubino que no consigue rebajar esa diferencia. Esos tres tocados en contra. Le va a dejar las cosas un poco complicadas a Javier Menéndez, que va a tener que tirar con Magni, con el mejor de los italianos, en el último relevo. En total hay 9 relevos en esta competición por equipos. Recuerden, se tira a 45 tocados. 36-38. Dos tocados abajo España. Ahí intenta sorprender con el fondo, con ese juego de fintas que estaba realizando Querubino, pero vean cómo contraataca el italiano. Se mantiene ese 36-38, dos luces, y le da la prioridad al italiano. No hay parada, efectivamente, no paró ese ataque Querubino, y el tocado ha sido para Ramachi. Pre. Dale. No encontró blanco. Pre. Ramachi en ese ataque, precedida de esas esquivas. Terra. No, fuera. Pre. Dale. 24 años tiene Marco Ramachi, séptimo del ranking nacional italiano. Pre. Y que hizo final de 16 en el Gran Prix de París en la Copa del Mundo individual. Está un solo tocado de dejar ya de terminar su relevo, Ramachi. Tres tocados en contra Italia. Está costando al italiano hacer este último tocado, ahí lo consigue. 45-36, y ya vemos a Javier Menéndez ahí poniéndose esa máscara a la derecha de las imágenes, dispuesto pues a intentar una remontada. Cuatro tocados en contra para España. Vamos a ver qué sucede en este último relevo de las semifinales. Ahí ven a la espalda Magni, el mejor de los italianos. Gabriele Magni, un tirador de 28 años con mucha experiencia, que es el habitual reserva del equipo A italiano. Es el reserva tanto de Sanso, de Cenaro, de Crosta. Ese equipo que fue bronce en los pasados Juegos Olímpicos de Sydney y es el actual subcampeón del mundo en Seúl. Ahí precisamente no estuvo Crosta, estuvo Magni, este hombre tirando. Dale. Un hombre que su palmarés pues tiene el bronce por equipos en el europeo del pasado año y también la medalla de oro por equipos en la Copa del Mundo del 96. Enorme potencial que tiene Italia en florete, al igual que el equipo francés, que no vino aquí a Granada a participar en esta segunda prueba puntual de la Copa del Mundo. 2 de 4, recuerden, después de la disputada en Seúl, donde España acabó novena. Esta es la segunda prueba, todavía queda la tercera en tierras francesas, y la cuarta y última, la decisiva, se disputará en el mes de junio en La Habana. 42-38, Italia tres tocados de meterse en la final. Pero vea cómo planta batalla Javier Menéndez. Sorprendió a Magni sobre la preparación. Ahí están las explicaciones del colegiado portugués al tirador italiano. 39-42. Recuerden que Javier Menéndez cogió este relevo con 4 tocados de desventaja. Ahí está.
La misma cosa le dice el colegiado. Le sorprendió Javier Menéndez sobre la preparación a Mañi. Estuvo muy concentrado en todo momento Javier Menéndez. Hizo una competición, no nos cansamos de repetirlo, sensacional. Tiró muchísimo Javier Menéndez, que está haciendo una temporada magnífica. Ahí están los resultados, su ascenso hasta el puesto 31 del ranking FIE. Ese sexto puesto también que consiguió en la Copa del Mundo Individual en La Coruña. Y el décimo segundo en Seúl. Sensacional de momento Javier Menéndez en estos comienzos de temporada en la Copa del Mundo. Conseguido el tocado número 40, Menéndez, ahí lo vemos. Como logra salirse de ese final de pista donde le había acorralado Mañi. Que está parado en ese tocado número 43 desde hace varios minutos. Tocado número 41, atención, porque Menéndez se acerca. Solo dos tocados de desventaja y lo que parecía pues algo casi imposible, pues no lo parece tanto ya. Le tantea con ese fondo Menéndez. Vean la actitud del italiano, no se fía en absoluto de Javier Menéndez. Intentó sorprenderle ahí con ese coupé. Muy a la defensiva Mañi. Ahí tiene problemas con la zapatilla Javier. Hangar. Hangar, cupre. Dale. No se precipita Javier Menéndez. Está atacando. ¡Ay, qué lástima! ¡Qué lástima! Porque ahí le sorprendió, le esperó en esa final de pista Mañi, que ha puesto el tocado número 44 para Italia. Italia un solo tocado de meterse en la final. Magnífica la actitud de Menéndez de no precipitarse. De trabajar este tocado. Y sobre todo evitar que le toque Mañi, porque sería ya el final de este asalto, de estas semifinales. No ha pasado nada. Vale. Ahí está. El tocado definitivo para Italia, que le mete en la final. Se va a enfrentar a Alemania. Alemania derrotó las otras semifinales a Estados Unidos. Por lo tanto, aquí tenemos el asalto por la medalla de bronce entre España y Estados Unidos. Los dos perdedores de estas semifinales. Es un asalto que, por evidentemente, por su interés, vamos a ofrecer en su totalidad. Este es el primer relevo, por lo tanto, de esta lucha por el tercer y cuarto puesto. Está tirando Juan Marco Querubino a la derecha de las imágenes, a la izquierda, Jededeak Dupré, el mejor de los norteamericanos. Prise de fer touché. 3. Ale. Estados Unidos, que vino también sin su gran estrella, sin Cliff Bayer. Halt. Un hombre que está entre los 15 primeros del ranking FIE, que es el primero del ranking nacional USA, y que los pasados Juegos Olímpicos tuvo un comportamiento sensacional porque cayó en la final de 16
ante el coreano Kim, que a la postre sería campeón olímpico, pero cayó por un ajustadísimo y emocionante 15-14. Estuvo magnífico Cliff Bayer, que también consiguió final de 12, en meterse entre los 12 primeros en el Mundial pasado, el que se disputó en Seúl. Así pues, a Granada ha venido junto con Jet Diaz Dupré, que es el número 2 del ranking nacional norteamericano. Ha venido también Jonathan Tionkin, el número 3, el número 4, Sim McLean. Y como reserva, Dan Kellner, desconocidísimo tirador, 31 de su ranking nacional. Empata 3 en este primer relevo de la lucha por la medalla de bronce. Recuerden que Querubino está tirando con el mejor de los norteamericanos, con ese hombre, con Dupré. Ese es el tocado número 5 para Estados Unidos, por lo tanto, nuevo relevo. Ahí vemos esa careta azul que corresponde a Javier Menéndez. Espectacular esa careta de color azul. Javier Villapalos optó por meter en este segundo relevo a Menéndez. Enfrente tiene a Tionkin, a Jonathan Tionkin, el número 2 de Estados Unidos. 6-4. España por debajo. Sale muy bien de distancia Menéndez y consigue con ese ataque, con ese coupé, tocar a Tionkin. 6-5. Se le ha desatado el guante, ha pedido el alto Menéndez, lo vio con claridad. Sensacional Menéndez en ese tocado, efectivamente, con esa toma de hierro consiguió tocar, desviar la hoja y tocar a Tionkin. No vale nada porque todo lo que ha sucedido fue después del alto, ha dicho el colegiado. Así que vuelve el asalto a reanudarse en el mismo sitio donde se interrumpió. Vean ese ataque larguísimo de Menéndez. Se sale bien de distancia. Y el ataque de Menéndez no encontró blanco. No ha encontrado blanco, claro, efectivamente. No tocó con la punta Tionkin, miraba las luces. Y Menéndez, que ha puesto ese tocado número 7, España por primera vez, por delante en el marcador. Ahora ha conseguido tocar Tionkin, empate a 7. Nueva queja, ahí vende Javier Villapalos, el capitán del equipo de España. Recuerden que España vino con el equipo B, a excepción de ese hombre, Javier Menéndez, por las lesiones de sus otros tres componentes, de Guerra, García Delgado y Crespo. Qué mala suerte también la de España, precisamente la Copa del Mundo que se disputa en nuestro país, en Granada. Todos esos problemas, pero como están viendo, España lo hizo sensacional, pese a las bajas. No ha habido tocado. Y ahora el tocado ha sido para el norteamericano, para Tionkin, que vuelve a poner la igualdad en el marcador. Empate a 8. Ahora sí se salió muy bien de distancia Menéndez. Y rápidamente entró y sorprendió a Tionkin.
tactus, la preparación, la tac. Sobre la preparación, Menéndez consigue ese tocado número 10 con el que finaliza su relevo sensacional. Recuerden que lo cogió con 5-3 y lo ha dejado, se lo ha dejado a Pablo Acevedo, al tirador español que está ahora a la derecha. Le ha dejado un magnífico 8-10 para España. Vamos a ver si Pablo Acevedo mantiene o amplía esa ventaja. Está tirando frente a Dan Kellner, precisamente el reserva de Estados Unidos, que le acaba de sorprender a Acevedo sobre la preparación. Continúa ese 10-9 para España. Bueno, ataque clarísimo ahora de Acevedo, que pone el 9-11. No encontró blanco en ese ataque Acevedo. Pasó el ataque del norteamericano y consiguió tocar en el contraataque Acevedo. 12-9. Nuevo tocado para Kellner, dos tocados consecutivos para él que han puesto ese 11-12 inquietante para España. Todavía por delante España. Y acaba de igualar en el marcador Kellner con ese tocado. Empate a 12. Acevedo, que ha perdido esos dos tocados de ventaja que le dejó Javier Menéndez en el anterior relevo. Y ahora ve cómo le supera en el marcador Kellner. Recuerden que es el reserva de Estados Unidos. El habitual reserva. Porque aquí ha salido en el equipo. Es el tercer hombre que ha utilizado el capitán norteamericano después de Dupré y de Tionkin. Ha decidido dejar a Sean McClain, el número 4 del ranking nacional norteamericano, como reserva. Bueno, pues 15-12, no ha tenido un buen relevo Acevedo y ha vuelto a dejar a España por debajo en el marcador. Ahora es Querubino el que está tirando por España y Tionkin el que tira por Estados Unidos. Consiguió, después de todo ese juego, tocar Querubino. No consiguió blanco válido. Ha dado el alto en el momento que se producía ese cuerpo a cuerpo que está prohibido en esgrima. Por eso había colegiado el alto. Sigue sin encontrar blanco. El norteamericano. Continúa ese marcador 16-13, tres tocados por debajo España. Sigue las cosas igual, sigue sin encontrar blanco. Constantes tomas de hierro. El ataque era del norteamericano. Se había encendido la luz verde, pero te había ganado la prioridad Tionkin, que encontró blanco no válido. El marcador que sigue, tarjeta amarilla para Tionkin. Marcador, como decíamos, iba... Ya varios minutos en ese 16-13,
después de los constantes blancos no válidos. Le piden calma desde el banquillo español a Querubino. Estuvo muy motivado durante toda la competición, no solamente cuando tiraba, que mostraba esa agresividad, esas ganas de tirar, sino cuando lo hacían sus compañeros, que no paraba de animarles. Hizo esas esquivas Querubino, pero el ataque del norteamericano sí encontró su cuerpo, su espalda. 17-13 de momento. Salió de distancia Tionkin. Y sobre la preparación le sorprendió Querubino, que consigue así el tocado número 14. 14-17, sigue arriba Estados Unidos. Bueno, consiguió un tocado magnífico. Ahora Querubino aguantó ahí ese ataque, esa presión constante, casi en el límite de la pista de Tionkin. Y ahora dos luces, prioridad para Estados Unidos. 15-18. Y ese fondo de Querubino no encontró blanco válido. Ha habido simultáneo. Ningún tirador había conseguido la prioridad. Atrás, atrás, le decía el capitán Villapalos. Pero no ha habido nada. Hangar. 16-18. Siguen los problemas para España, que está luchando por conseguir la medalla de bronce en esta Copa del Mundo por equipos. Direct. 17-18, después de ese tocado de Querubino. Lástima, acción simultánea. Ninguno ganó la prioridad. Y vamos a ver qué hace Querubino, que ha conseguido dejar esa ventaja norteamericana tan solo en un tocado. No ha ocurrido nada, ha dado el alto tras ese cuerpo a cuerpo. Sensacional, Querubino, que empata tras esas esquivas, con lo que evita el ataque de Tionkin y a su vez consigue tocar el español. Sensacional el tocado de Querubino, que pone el 18. Vuelve a repetir la acción Querubino y pone a España otra vez por delante en el marcador. 19-18, dos acciones magníficas de Marco Querubino, aunque era vuelto a empatar Estados Unidos con ese tocado de Tionkin. Ha habido simultáneo, no se ha atrevido el colegiado italiano a dar la prioridad a ninguno. Mantiene ese empate a 19. Tranquilidad. Le piden calma desde el banquillo español a Querubino, que ha conseguido remontar sensacionalmente este relevo, que lo finaliza tras ese tocado de Estados Unidos. 20-19. Y ahora tenemos tirando por España al reserva a Hugo Díaz Regañón, que nada menos que tiene enfrente a Jede Diagdupré, al mejor de los norteamericanos.
Villapalos, que ha decidido dar entrada a Díaz Regañón en lugar de Acevedo. Y vamos a ver si... si es eficaz este cambio que ha introducido Villapalos. De momento 23-20. ...24-20 España... de esa mínima ventaja, llevan cuatro tocados en contra. Ha entrado un poco frío Hugo Díaz, pero es que además le ha tocado bailar con la más fea, con el mejor de los norteamericanos. Constantes, simultáneos, blancos no válidos, como están viendo en este relevo. Entre Dupré y Díaz Regañón. 24-20. Y tocado ya número 25 para Estados Unidos. Y vamos a ver qué hace Javier Menéndez, porque siempre le toca resolver la papeleta. Javier Menéndez va a coger este tocado, este relevo, con cinco tocados en contra después de haberlo dejado Querubino tan solo uno de desventaja. Está tirando frente al Dan Kellner, con el peor de los norteamericanos. A ver si Javier consigue volver a dar la vuelta a este asalto, a esta lucha por la medalla de bronce. Tocado de momento para Javier. No le ha dado el tocado el colegiado. Se lo ha dado al norteamericano. 26-21 para Estados Unidos. Tomas de hierro constante. Se sale muy bien de distancia Menéndez y consigue tocar a Kellner. 26-22. Ataque directo al pecho de Menéndez, que ya ha puesto el tocado 23 y esa ventaja de 5 tocados ya se ha visto reducida a 3 tocados en contra. Nos ha hecho daño tras conseguir ese tocado el número 24, Javier Menéndez. Ahora no consiguió salir de esa distancia Menéndez y consiguió Kellner tocar. Tocado para Menéndez, 27-25, dos tocados en contra España. Ahora fue Menéndez el que no llegó. Mantuvo bien esa distancia norteamericano. No consiguió tocar Javier Menéndez. Ale. Este relevo que se tira a 30. Tocó Javier Menéndez y ya está España a un tocado de desventaja. Sensacional de nuevo Javier Menéndez, que cogió este relevo con 5 tocados en contra y está a 1. Touché a gauche, con la preparación. Touché a gauche. Y ahí consigue empatar. Sorprendió de nuevo a Kellner en la preparación de su ataque. Pues el ataque, según el colegiado, el ataque de Menéndez no toca, pero la remis del norteamericano sí lo hace. 28-27, de nuevo Estados Unidos por delante en el marcador. Ha dado el alto el colegiado
Tiene problemas en la hoja. Ale. Kellner. Se encendió la luz roja, como vieron, pero llevaba el ataque, había ganado la prioridad Menéndez, que encontró blanco no válido. Paró, pero no consiguió tocar Javier Menéndez. Ahora sí, sorprendió a Kellner. Tocado para Menéndez, que pone otra vez la igualdad en el marcador. Empate a 28. Nuevo tocado, un ataque directo de Javier Menéndez. 29-28. España ha dado la vuelta al marcador después de esos 5 tocados en contra antes de comenzar ese relevo y finaliza sensacionalmente Menéndez este su relevo con esos 2 tocados de ventaja para España. Ahora tenemos de nuevo a Hugo Díaz, regañón a la derecha, tirando frente a Jonathan Tionkin. Recuerden que Hugo Díaz es el reserva del equipo, que ha entrado en sustitución de Pablo Acevedo. Empate a 30. Y Hugo Díaz, que ha vuelto a perder esa ventaja que había conseguido Menéndez. Se pone por delante Tionkin, el número 2 norteamericano. No encontró blanco Hugo Díaz. Ahora acción simultánea. Y vamos a ver si consigue igualar Hugo. Ahí está. Se lo ha dado a España, efectivamente. Ah, tú lo dice que igual, sí, pero ahí está el marcador, empate a 31. Y de nuevo tocado para Hugo Díaz, que vuelve a poner a España por delante en el marcador. No llegó Tionkin con ese fondo larguísimo, le sorprendió Hugo Díaz, que está tirando sensacional. 34-31, atención, porque Hugo acaba de tocar tras el contraataque. Bueno, sensacional. Está crecido Hugo Díaz. 34-31, un solo tocado de dejar su relevo. Con una amplia ventaja, pero ahora le sorprendió el norteamericano con ese tocado a la espalda. Y ahora sí que encontró Hugo Díaz el blanco de su rival y ha dejado ese magnífico 35-32 para España. Está tirando el penúltimo relevo ya de esta lucha por el bronce querubino. Hemos visto que tras esas esquivas evitó el ataque del rival y la remis de querubino tocó y puso ese 36 en el casillero de España. Está tirando frente a Dan Kellner. Vuelve a repetir querubino esa acción que en el anterior relevo le salió también el que tiró frente a Tionkin. Tuvo 2 acciones consecutivas con esquiva más San Remis. Y ahora han conseguido poner el tocado Estados Unidos. Emocionante este penúltimo relevo. 35-36, tan solo un tocado por delante España. De nuevo querubino pone esos 2 tocados de ventaja para España. Estamos en el momento clave de este asalto por la medalla de bronce. Vemos
las fintas. Se salió a tiempo de distancia. Querubino evitó el toque, el tocado del norteamericano. Bueno, ha salido ahí la desesperada Querubino, pero ha conseguido que le tocara el norteamericano. 36-37. Y se lo va a jugar todo, los dos número unos de cada equipo, Javier Menéndez y Jede Diak Dupré, en el último relevo ya de este asalto. Igualdad ha conseguido Kellner, poner el 37 iguales en el marcador. Emocionante este final de asalto que estamos presenciando entre Querubino y Dan Kellner. Continúa el empate a 37. Consiguió tocar Querubino. 37-38, España arriba. De nuevo consigue tocar Querubino. Sensacional, dos tocados arriba España. Ahí está el español. Y tocado para Kellner, tocado número 38, 38, 39, pero ahí tenemos a Querubino consiguiendo el número 40. Y vamos a ver qué sucede, 40, 38, dos tocados para España, último relevo ya de esta lucha por el bronce. Javier Menéndez, ese hombre a la derecha en las imágenes. Jede Diak Dupré, el mejor de los norteamericanos, que consigue poner el 39-40. España muy cerca de conseguir un gran hito histórico en el florete por equipos, porque nunca ha conseguido una medalla en una prueba de la Copa del Mundo. Igualdad, empate a 40, se lo ha dado, sí señora, Menéndez. La remis del ataque, la continuación de ese ataque iniciado por Dupré. Consiguió tocar, sensacional Menéndez. Uno arriba para España. Tocó de nuevo Menéndez, tras esa toma de hierro, como ha dicho el colegiado. Dos tocados arriba España, a tres tan solo de conseguir la medalla de bronce. Sobre la preparación, Javier Menéndez sorprendió de nuevo a Dupré. 43-40. ...44, atención, a un solo tocado España. Javier Menéndez, como siempre, siendo decisivo. No ha perdido ningún solo relevo de todos los que ha disputado aquí en esta Copa del Mundo de florete. Atención, porque España está a un solo tocado. Ataque desesperado ahora de Dupré, que encontró el blanco y estaba acorralado ahí en el final de pista, Menéndez. Pero es una ventaja cómoda, amplia, la que tiene España, sobre todo sabiendo la calidad de Menéndez, lo bien y mucho que está tirando aquí en Granada. No peligra, yo creo, esa medalla de bronce, a pesar de ese tocado número 42 que ha conseguido Dupré. Bueno, pues se ponen las cosas emocionantes y muy interesantes. Toda la presión para este hombre, Javier Menéndez, después de ese tocado de Dupré. 43-44, un solo tocado. Ahora sí se lo das. España, medalla de bronce en la Copa del Mundo por equipo. Sensacional España, vamos sí, a verlos. Lo hemos tenido cerca, nos ha faltado muy poco. Y como ya decía mis compañeros, podremos conseguir algún día primero y segundo puesto, que pues mejorando lo que hemos hecho hoy, pero vamos, que yo estoy con por mí mismo estoy muy contento con mi tercer clasificado de hoy. Hombre, la verdad es que falta gente importante en este equipo. José Francisco Guerra, por ejemplo, que es uno de los más importantes, está lesionado.
y desde aquí un saludo para él, pero la verdad es que nosotros sustituciones lo hemos hecho bastante bien y tampoco ha sido imprescindible. En un equipo no hay nadie imprescindible. España va muy bien, ahora se queda tercera la general. Muchas posibilidades de estar entre los seis primeros, ¿no? Sí, ha sido un resultado importante y bueno, estamos ahí arriba. Vamos a ver si en las siguientes Copas del Mundo hacemos también buenos resultados y conseguimos un buen puesto para el Campeonato del Mundo. Pues para que eso ocurra, España tiene que terminar entre las seis primeras de esta Copa del Mundo. De momento, como decía Hugo Díaz, España es tercera con 40, después de los 40 puntos conseguidos aquí en Granada, más los 25 de Seúl. Y se coloca detrás precisamente de estos dos equipos, Italia y Alemania, que están disputando la finalísima de esta Copa del Mundo de Granada. Vamos a ver el desenlace de esta final de dos, los dos últimos relevos. Está tirando por parte alemana a Frank, que entró en sustitución de Bessels. Y por parte italiana, Ramacci, que también entró en sustitución de Mammi. O sea, están enfrentándose los dos reservas de los dos equipos. Alemania está tirando a la derecha porque es zurdo Ramacci. Y vean el marcador clarísimo. 29-34 para Alemania. 29-39, perdón. Tobias Frank, que es el número 8 del ranking FIE, que este año su mejor puntuación, su mejor clasificación ha sido un quinto puesto en la Copa del Mundo, la última disputada en Venecia, en Italia precisamente. También fue séptimo en París en la prueba del Grand Prix. Finaliza este penúltimo relevo y este es el decisivo con 40-30. Ahora Alemania tirando a la izquierda, nada menos que con el subcampeón del mundo, número uno mundial, Ralf Wiesdorf. El hombre que pudimos ver también en la Copa del Mundo de A Coruña imponerse con claridad. Y a la derecha está tirando el número uno italiano Magni. Pero el marcador es comodísimo para Alemania. 40-30, 10 tocados. Arriba Alemania, con lo cual pues parece que el gran favorito no va a tener problemas para imponerse también aquí en esta Copa del Mundo de Granada. En Seúl se impuso Italia, Alemania fue tercera. El equipo alemán que fue sexto en los Juegos Olímpicos de Sídney. Wiesdorf, que después de ese comienzo fulgurante en la Copa del Mundo individual, después de su primer puesto en París y en A Coruña, en la Copa del Mundo, pues tuvo un pinchazo, finalizó noveno en Venecia. Hangar. 42-34. Hangar. Un asalto este de la final entre Alemania e Italia, que si bien parece ya resuelto en este último relevo, estuvo muy igualado durante gran parte del mismo. Y el hombre clave, el hombre que desequilibró a favor de Alemania este asalto fue Breuner, Richard Breuner, el número 5 del ranking FIE. Un hombre que hizo final de 8 en los Juegos Olímpicos de Sídney. Y que, como decíamos, tiró muy bien en este asalto sus tres relevos y ha facilitado que Alemania ha llegado hasta a este último relevo con esta cómoda ventaja en el marcador. Esos 10 tocados a favor. A Wiesdorf, que consigue el tocado número 44, Alemania a un solo tocado de ganar esta Copa del Mundo de Granada. Y ahí está el tocado número 15, por lo tanto Alemania oro en esta Copa del Mundo de Granada, segunda posición para Italia y tenemos a los alemanes y en ese podium de honor por primera vez en la historia España,
medalla de bronce. Con estas imágenes de la alegría del equipo español, ahí vemos bailar a Querubino. Nos despedimos, ya está, una próxima ocasión.